Bueno, entramos en el tercer, perdón, el cuarto panel de este seminario, que es el tema dedicado al concepto de discurso de odio. Concretamente, este era un poco la diferencia entre discurso de odio y libertad de expresión y de qué manera colisionan ambos conceptos, ¿no? Bueno, pero yo voy a presentarme primero. Yo soy Javier Marco, yo soy funcionario del Estado. Represento en esta mesa a Gail Espol, que es la Asociación de Policías LGTB. No soy policía, no obstante, pero sí que tengo una fuerte vinculación con los cuerpos de seguridad del Estado de hace ya años, prácticamente desde el proyecto FIRIR, que fue uno de los primeros proyectos que hubo para formación de policías en el tema de diversidad. Y bueno, después mis andanzas en el, como funcionario en el Overaxe, de alguna manera me pusieron en contacto con estos temas, y ahora que ya no estoy en el Overaxe, pero bueno, agradezco a Gail Espol que me ha dado la oportunidad, dado mi alejamiento profesional de estas cosas, pues de volver un poco también a esta guerra que nunca se pierde el gusanillo. El tema de delito de odio es un tema muy, muy controvertido hoy en día. Yo recuerdo hace, pues en 2012, 2013, 2014, cuando se empezaba a hablar públicamente de esto, de este tema, fue cuando yo conocí a Maite Verdugo, a la que luego presentaré más formalmente. Pues fue en Roma, ¿verdad?, al principio del grupo de trabajo que organizó la FRA sobre identificación y registro de incidentes, perdón, de delitos de odio. Y allí, bueno, empezamos durante 2 años, en aquel grupo de trabajo, pues intentamos de alguna forma delimitar un tema que aquí en España todavía no se conocía. Yo recuerdo a la salida de una sesión de formación de fiscales en el Consejo General del Poder Judicial, que había un grupillo de fiscales ahí charlando y tal, y luego había nuestro panel, y decían, ¿y esto del discurso de odio qué es? O sea, es que ni los fiscales a lo mejor sabían muy bien lo que era, ¿no? Bien, hemos pasado de ese momento a otro, el actual, en el cual pues parece que es que todo el mundo habla del discurso de odio, es decir, todo es discurso de odio. Toda la gente, se ven cosas muy raras, ¿eh? Por ejemplo, y esto es muy importante, se ve policías, agentes de la autoridad que de pronto hacen un atestado donde califican determinada conducta de delito de odio, y luego llega al juzgado y el fiscal pues lo apoya e incluso el juez lo admite, y después llega al Tribunal Superior y dice que no es. Entonces, claro, esto que en el tráfico jurídico puede ser muy corriente, sin embargo, en este caso yo creo que se debe más que nada a desconocimiento y en algunos casos incluso podría decirse hasta no muy buena fe por parte de operadores jurídicos. Bueno, eso no vamos a juzgar ese tema ahora, pero sí que yo creo que es un asunto que conviene delimitar, porque si no, al final lo que ocurre es que vamos a acabar por trivializar el delito de odio y que realmente deje de ser útil y de servir para lo que realmente se creó. Un buen día en que el Consejo de Ministros de la OSCE pues decidió, pues, de alguna manera, instaurar una definición sobre este tema. Entonces, para ello, contamos, y yo ya me voy a callar porque no tengo, digamos, más autoridad que la que he dicho, tenemos a los ponentes que voy a presentar a continuación, y después ya pues voy a dar la palabra a cada uno para que haga su intervención. En primer lugar, tenemos a Juan Alberto Díaz López. Juan Alberto Díaz López es abogado y es profesor de Derecho Penal. Compagina su actividad como abogado penalista con la docencia, siendo profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid e impartiendo clases de posgrado en otras universidades. En el ámbito académico es uno de los mayores expertos sobre delitos de odio de nuestro país. Sobre este tema versó su tesis doctoral. Ha participado en varios proyectos de investigación universitarios sobre la materia, además de haber publicado decenas de contribuciones nacionales e internacionales sobre esta problemática, de la que igualmente ha impartido ponencias y conferencias en España y en el extranjero. Entre sus principales obras en esta materia destacan su monografía de referencia, El odio discriminatorio como agravante penal, sentido y alcance del artículo 22.4 del Código Penal, publicado por Civitas en 2013, el informe de delimitación conceptual sobre delitos de odio disponible en la web del Overaxe, e inmediatamente publicará otro libro en coautoría con el catedrático Manuel Cancio Meliá, titulado Discurso de odio y o discurso terrorista. Otro tema también muy relevante en cuanto a esa extraña conexión que en algunos momentos encontramos, ¿no? Música, guiñoles y redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal, publicado por la editorial Aranzadi. También es uno de los autores, entre otras, de La Voz, Delitos de Odio, del Diccionario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, organismo de que es también ilustre señor académico correspondiente.
En segundo lugar, tendremos a mi derecha a Charo Alises Castillo, del Colegio de Abogados de Málaga y también miembro de la Federación de la FLGTB. Charo, a la que también conozco hace años, es abogada, doctora en Ciencias de la Comunicación, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, coordinadora del Servicio de Atención a Víctimas de Delitos de Odio del Colegio de Abogados de Málaga y miembro del equipo jurídico de FLGTB. Charo es una referencia para todos nosotros en el ámbito jurídico, en el ámbito de defensa de los derechos de las personas LGTB. Y en tercer lugar tenemos a mi amiga Maite. María Teresa Verdugo Moreno, que ingresó en la carrera fiscal en el año 2003, ejerciendo primero la adscripción permanente de Melilla y después en Málaga, en la sección antidroga y de blanqueo de capitales, y más tarde como coordinadora de la sección de delitos económicos. Desde el año 2011, sin embargo, ha compaginado estas actividades con las funciones de la Fiscalía de Málaga, con la de fiscal delegada para la tutela penal de la igualdad y la no discriminación, que es como técnicamente se denomina la Fiscalía de Delitos de Odio. Yo recuerdo que siempre hablando con ella me decía que ella, pues cuando terminaba su trabajo de los delitos económicos y las drogas y todo esto, pues tenía rápidamente que meterse con los temas que le llegaban y que tenía que rastrear por ahí en otros departamentos de la Fiscalía, porque los demás fiscales pues no se entraban muy bien, entonces pues no les mandaban los asuntos, ¿no? E igualmente, Maite viene colaborando desde el 2014 en diversos cursos de formación en materia de delitos de odio, tanto para la Policía Nacional y la Guardia Civil como para la Policía Local de Málaga. Ha participado como ponente tanto en 2017 como en 2018 en diversas iniciativas del Consejo General del Poder Judicial para formación continua de jueces y magistrados en materia también de delitos de odio. En los años 2014 a 2016 formó parte como representante de la Fiscalía General del Estado del Grupo de Trabajo de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la AFRA, el grupo de trabajo a que me he referido antes, sobre identificación y registro de delitos de odio formado por 27 países de la Unión Europea, en el curso del cual se desarrollaron diversos encuentros y seminarios a lo largo de toda la geografía de la Unión con vistas a compartir las buenas prácticas españolas y a buscar mecanismos homogéneos y formas más efectivas de combatir ese tipo de crímenes. Y desde mayo de 2015 colabora con la Oficina de Derechos Humanos e Instituciones Democráticas, la ODIHR, que es el Organismo de Derechos Humanos de la OSCE, habiendo sido designada para impartir diversos cursos y seminarios tanto para fiscales como para mandos policiales en países como Italia, Polonia y Bulgaria. Bueno, pues dicho esto, yo me callo y cedo la palabra a Juan Alberto, que bueno, pienso que nos va a dar una visión más académica del asunto. Después Maite, como fiscal, pues bueno, pues de alguna forma nos hablará de lo que es la aplicación desde ese punto de vista de los artículos del Código Penal que se refieren a este tema. Y finalmente Charo Alises, pues nos dará una visión mucho más estratégica desde el activismo y desde su experiencia como abogada y de apoyo a las víctimas de este asunto controvertido, como digo. Pues sin más, cedo la palabra a Juan Alberto Díaz. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, un placer, como siempre, compartir con Charo Mesa y un placer mayor porque es la primera vez con Maite. Y muchas gracias a todos los asistentes. Voy a empezar con una reflexión, porque en los últimos, hace 10 años, ya que tengo que hacer una aproximación más académica y además en poco tiempo, voy a ceñir a los 17 minutos de los que dispongo, pero en los últimos tiempos, y de los últimos tiempos quiero decir hace 10 años, cuando desde el punto de vista académico hablábamos de delitos de odio o de discurso de odio o de delito de discurso de odio, normalmente las disquisiciones teóricas versaban sobre la naturaleza jurídica, si esto afecta a la culpabilidad o a la antijuridicidad conforme a nuestra teoría del delito, o a cuestiones también jurídicas importantísimas también, si esto es una instrumentalización del derecho penal con una lógica de acción positiva y el derecho penal no debe meterse aquí, o si esto es un derecho penal de actitud interna atender a los motivos del autor para agravar la pena, es decir, cuestiones que tenían que ver más con la estructura dogmática, densa e importantísima, insisto, de nuestra teoría del delito, pero poco, muy poco, con lo que tenía que ver con el fundamento de los delitos de odio. Se hablaba mucho de la naturaleza, se hablaba muy poco del fundamento. ¿Por qué existen los delitos de odio? ¿Es asumible en un ordenamiento como el nuestro que existan
delitos de odio, que se tipifiquen delitos de odio, o determinadas conductas que serían más bien nuestra situación, porque como saben, nuestro Código Penal no tiene un título o un capítulo con la etiqueta delitos de odio, pero bueno, que se tipifiquen determinadas conductas que podemos etiquetar luego nosotros como delitos de odio, si existe algún fundamento para ello. Y esto daba lugar a una situación muy curiosa, que claro, hacía que la doctrina fuera primero poco accesible, diera lugar luego a estas dificultades de interpretación dogmática sobre la naturaleza y sobre lo que es y lo que no es, que en realidad no derivaban de esas discusiones, insisto, importantísimas sobre la naturaleza de los delitos de odio, sino que derivaban de el estadio previo, el no haber configurado, el no haber debatido y el no haber discutido cuál es el fundamento de un delito de odio. Porque la naturaleza de cualquier delito, no solo de los delitos de odio, la naturaleza de cualquier institución jurídica, el debate sobre esa naturaleza depende de cuál sea el debate o de cuál sea la postura que hayamos asumido respecto del fundamento de esa institución jurídica. Entonces, como digo, esto era así. Poco a poco vamos evolucionando, de hecho, con independencia del resultado sobre la aplicación al caso concreto. El otro día estaba leyendo la sentencia esta de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional sobre el caso Alsasua, y con independencia del resultado concreto y de toda esta polémica que estamos comentando sobre el terrorismo y el delito de odio, que son dos conceptos diferenciados, pero bueno, esa sentencia hace una reflexión sobre esto mismo, o sea, que hemos avanzado al menos en la perspectiva, hace una reflexión sobre el fundamento de los delitos de odio. Y creo que es importante centrar ahí la cosa. Y sobre esto voy a centrar mi intervención. Se habla mucho de los delitos de odio, pero ¿qué es un delito de odio? Normalmente se dice que cuando... en cuanto a los límites con la libertad de expresión, que de hecho es el título de esta mesa, ¿no? Cuando se habla de los límites de la libertad de expresión, se suele asumir, y además lo asume el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no existe ninguna vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión cuando se sancionan, incluso penalmente, los discursos de odio. Porque se dice, claro, cuando se está profiriendo un discurso de odio, se está excediendo el límite del derecho a la libertad de expresión. Esto es una cosa totalmente tautológica. Es decir, está muy bien, es decir, asumámoslo, y yo lo asumo, pero la cuestión es, esto está muy bien, pero no nos está diciendo qué narices es un delito de odio o qué es un discurso de odio. Es decir, está muy claro que se puede sancionar el discurso de odio porque eso no es ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, pero ¿qué es ese discurso de odio? El concepto. Entonces, bien, sobre esta cuestión, como digo, voy a dedicar estos 10 minutos que me quedan. Creo que es importante siempre ver lo que han hecho en otros ordenamientos que llevan bastante más tiempo discutiendo esto, esta perspectiva del fundamento, como Estados Unidos, es decir, ordenamientos que tienen bastante más trayectoria que nosotros en esta discusión. Y yo creo que para definir lo que es un discurso de odio, que es el objeto de esta intervención, creo que primero tenemos que partir de que un delito de discurso de odio es una subcategoría de delito de odio. O sea, que lo primero que tendríamos que hacer es definir, que no es nada fácil, cuál es el concepto de delito de odio. De delito de odio, por ejemplo, un delito de lesiones, que podamos decir, este es un delito de odio, antes de adentrarnos en delitos consistentes en actos expresivos, comunicativos, que son donde ya podríamos decir esto es un discurso de odio. Entonces, simplemente por ir rápido, hay una distinción bastante conocida, que es una diferencia que elaboró un autor estadounidense que se llama Lawrence sobre esta cuestión de los delitos de odio, qué es un delito de odio, que es conceptualmente, sin tomar una postura, porque muchas veces se dice, no, el único delito de odio que debe sancionarse penalmente es el que... No, estoy yendo un paso atrás. ¿Cuáles son los posibles conceptos? ¿Qué entendimiento podemos tener de delito de odio? Y conforme a este autor, como digo, esto es una tipología ideal, ¿no? Luego en la práctica y por parte del legislador, los modelos ideales no existen, pero
el modelo ideal que proponía este autor es que hay dos modelos que además son contrapuestos y obedecen a fundamentos distintos. Hay un modelo por el cual puede optar el legislador a la hora de sancionar delitos de odio. El legislador de un país cualquiera decide, bueno, voy a sancionar penalmente delitos de odio. Puede optar por lo que él llamaba este autor el Discriminatory Selection Model, el modelo de la selección discriminatoria, que es este modelo en el que el fundamento estaría más bien arraigado en la protección de determinados colectivos tradicionalmente discriminados, ¿no? Para este modelo, el móvil del autor daría igual y lo que se estaría considerando delito de odio es todo aquel delito que por sus características, por la forma en la que se ha seleccionado a la víctima por parte del autor, con independencia de cuáles sean las motivaciones, desde un punto de vista objetivo externo, tal y como el autor ha seleccionado a la víctima, podemos decir que además del concreto daño a esa concreta víctima, se ha producido otro daño adicional, que es un efecto discriminatorio para un colectivo tradicionalmente discriminado, ¿no? Ese es un modelo. Entonces, todo delito que se estuviera sancionando agravadamente por esta circunstancia, porque el autor seleccionó a la víctima causando un efecto adicional dañoso para ese colectivo tradicionalmente discriminado, sería delito de odio. Y el fundamento aquí, insisto, es muy claro, es la prohibición de discriminación, entendido como protección a colectivos tradicionalmente discriminados. Esa es la lógica que estaría detrás de esa opción del legislador. Luego hay otra opción, que es lo que el autor llamaba el animus model, conforme a la cual delito de odio sería todo aquel delito con independencia de que haya podido o no producir ese efecto para un colectivo tradicionalmente discriminado, sería cualquier delito en el que el móvil, fenómeno psíquico, el móvil del autor para cometerlo, fuera el prejuicio basado en la intolerancia hacia una concreta condición personal de la víctima. Una condición personal que normalmente se establece en listados cerrados, aunque últimamente hay una tendencia, yo creo que varios la reclamábamos, de la cláusula abierta, pero bueno, hacia una concreta condición personal de la víctima. Y en este sentido ya no es una lógica de protección de colectivos tradicionalmente discriminados, sino que el fundamento parte del principio de igualdad entre todos, sean cuales sean nuestras condiciones personales. Con lo cual aquí se podría cometer un delito de odio por parte de un miembro de un colectivo tradicionalmente discriminado que con un móvil prejuicioso basado en la intolerancia hacia un colectivo mayoritario cometiera el delito, ¿no? Es decir, son dos modelos ideales que son los que nos permitirían conceptualmente tildar a una determinada conducta de delito de odio. Si esto es así, delito de discurso de odio sería todo aquel delito consistente en un acto expresivo comunicativo que pudiéramos etiquetar de delito de odio conforme a uno de estos dos modelos. Es decir, en nuestro ordenamiento, pues por ejemplo, de forma muy clara, el artículo 510 del Código Penal, pero también, por ejemplo, un delito de injurias o de calumnias al que se le pudiera aplicar el artículo 22.4 del Código Penal. La agravante genérica de cometer el delito por móvil discriminatorio, ¿no? Entonces, bien, esto como punto de partida no es nada pacífico ya llegar a este punto, pero si llegamos a este punto tenemos un problema adicional. Tenemos un problema adicional, que es que actualmente, y no hablo solo de, en fin, medios de comunicación, ni muchísimo menos, estoy hablando incluso de textos normativos, se habla también de incidentes de odio consistentes en actos expresivos comunicativos, se habla también de discurso de odio no delictivo. Claro, esto complica la cosa, porque ya entonces no estamos hablando de discursos de odio que sean delitos de odio, estamos hablando de que existiría un concepto de discurso de odio, pese a su origen histórico, existiría un concepto de discurso de odio que ya superaría el ámbito penal, que podríamos seguir tildando de discurso de odio. Y esto tiene muchas consecuencias, por ejemplo, menos recientemente, esto es de 1 de marzo de 2018, hace un año justo, la recomendación de la Unión Europea 334-2018, precisamente utiliza un concepto que es el de discurso de odio ilegal, illegal hate speech, dice en la versión primera, discurso de odio ilegal, y lo que establece es para los Estados miembros una serie de obligaciones, sobre todo estadísticas, pero no solo, en materia de discurso de odio ilegal.
como no necesariamente delictivo, pero sí ilegal. Y nosotros contamos con algunos preceptos en nuestro ordenamiento, como por ejemplo, lo tengo aquí apuntado, no quiero decirlo mal, porque no soy administrativista, pero artículo 70 de la ley 3/2016, de 22 de julio, que es la ley de la Comunidad de Madrid contra la LGTBI-fobia y la discriminación, por ejemplo, o el artículo más antiguo, 23.1c, de la ley 19/2007, de 11 de julio, de la violencia contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que establecen, tipifican infracciones administrativas consistentes en actos de habla, que por lo tanto podríamos tildar también de discurso de odio, discurso de odio no delictivo. Entonces, llegados a este punto, como digo, hay mucho camino que recorrer. Esto es complicado y esto es complejo, pero creo que es importante que tengamos en cuenta que este concepto, este trabajo de delimitación conceptual de lo que es y lo que no es discurso de odio, al final tiene una proyección a todos los niveles, a nivel policial, a nivel judicial, a nivel del lenguaje común. ¿Y qué solución existe en este recorrido? Bien, yo simplemente lo que, por razones de tiempo, luego si hay debate, por supuesto, estaré encantado de cederme más, pero yo lo que creo que es importante es que entendamos que al final la solución siempre es la misma, es decir, discurso de odio ilegal, porque discurso de odio es necesariamente ilegal, claro. Esto es lo que nos lleva la primera reflexión que decía yo que era tautológica. Discurso de odio es necesariamente ilegal. Aunque es verdad que hemos llegado a un punto en que discurso de odio no es necesariamente delictivo, en sentido de jurídico penalmente relevante, puede ser jurídico sancionadoramente relevante desde el punto de vista administrativo, pero no penal. Lo cual no implica ya que el concepto de discurso de odio deje de ser discurso de odio, no. Porque lo que se permite, a lo que nos lleva la definición mínima de discurso de odio es que sea ilegal, pero no necesariamente delictivo. Como digo, esta evolución en realidad tampoco altera los términos básicos del debate. Conceptualmente, discurso de odio ha de entenderse como todo aquel acto de habla entendido como acto expresivo comunicativo, es decir, todo acto que, no necesariamente moviendo la laringe, ya saben que a los juristas y a los penalistas, especialmente en los últimos tiempos, los interesa mucho ya el plano normativo, es decir, ya no nos interesa tanto si se mueve la laringe o se escribe en el plano material, sino el efecto comunicativo que ese hecho bruto tiene, ¿no? Entonces, lo importante es que a efectos expresivos comunicativos exista un acto de lenguaje que o bien se haya cometido por un móvil basado en un prejuicio, un móvil prejuicioso basado en la intolerancia hacia una condición personal, conforme a ese modelo del ánimo que decía, tipología ideal, o bien que se haya cometido este mismo acto con independencia del motivo, pero seleccionando a la víctima de modo que cause un efecto adicional al del propio injusto, ya sea penal o administrativo, un efecto adicional hacia ese colectivo tradicionalmente discriminado, ¿no? Estos serían, un poco por ceñirlo a lo más básico, el concepto de discurso de odio que actualmente puede manejarse. Y como digo, este concepto parece que cada vez va a ser más importante ir definiéndolo correctamente por lo que pueda venir. Y para evitar, que este es el problema ante el que nos podemos encontrar, que ya lo anticipaba muy bien Javier, el problema de que si no definimos el concepto de discurso de odio a nivel conceptual, antes de empezar a discutir sobre otras cuestiones importantísimas, como el alcance del tipo penal, etc., si no definimos primero este concepto, pues luego el problema que vamos a tener es que todo va a ser discurso de odio. Y cuando todo es discurso de odio, entonces nada es discurso de odio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Alberto. La verdad es que te quedan 3 minutos. Vaya, por Dios, pues estaba yo ahí acelerando. Tanto correr al final. Suele pasar. Bueno, yo creo que has abierto un melón bastante interesante, ¿no? Porque has hablado de la interpretación del delito de odio desde la ausencia del debate del fundamento del tipo delictivo, comparándolo con otros ordenamientos jurídicos y partiendo del concepto mismo del delito de odio. Y bueno, hay dos modelos metodológicos que has desarrollado en el sentido de que
según el efecto producido en los grupos a los que se dirige y según la quiebra, digamos, del principio de igualdad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco muy importante porque nos abre una perspectiva que yo creo que en este momento no se tiene al hablar de estos temas, ¿no? Y bueno, luego pues se ha hablado un poco de los incidentes de odio y del discurso de odio no delictivo, o sea, ilegal, superador del derecho penal. Y la proyección, que yo creo que este es un poco el tema fundamental, que esto puede tener en la actuación policial y, por supuesto, la actuación de los jueces, ¿no? Bien, a continuación, yo creo que te lo han puesto complicado, pero bueno, cedo la palabra a María Teresa Verdugo, fiscal de Toledo de Málaga, que nos va a dar su versión del tema. Pues muchísimas gracias, Javier, por contar conmigo y a la Plataforma de Gestión Policial de la Diversidad, y gracias a los asistentes que a esta hora se ven con tan buena disposición para escuchar hablar de un tema que es ciertamente complejo. Efectivamente, Juan ha hecho, bueno, un estudio, como era de esperar, estupendo. La verdad que es una mesa muy interesante, es un privilegio para mí contar con Charo. Además, tenemos en Málaga muchísima suerte, porque lo que ha creado, y lo ha creado ella sola, con la ilusión que tiene y con las ganas y con la iniciativa que ha tenido, y Málaga en ese sentido, desde el punto de vista de la abogacía, es un sitio puntero, porque ha creado un servicio que no existía en casi ningún otro sitio de España de atención a las víctimas de delito de odio. Y como digo, también es maravilloso contar aquí con Juan. Hace no mucho tiempo, a la red de fiscales especialistas en delito de odio nos llegó precisamente, porque era de interés para todos, el estudio que ha hecho precisamente a nivel conceptual de estos delitos para ilustrarnos mejor. Lo que ocurre es que Juan, que es el que, como digo, pues magníficamente bien ha puesto sobre la mesa este tema, tiene una ventaja de la que los fiscales carecemos. Y es que ellos se pueden dedicar desde la universidad a hablar del concepto y de estudiarlo y de los elementos del tipo y de la culpabilidad. Y a mí no, a mí mañana me ponen una denuncia encima de la mesa y yo tengo ya que decidir si acuso o si la archivo. Con lo que no me puedo permitir esa libertad y tengo que tomar decisiones. Por eso, cuando Javier contactó conmigo para esta mesa redonda y me dijo que el tema era el límite entre la libertad de expresión y el discurso de odio, dije, pues me viene estupendo, a ver si aprendo algo, porque es lo que día a día me está quitando el sueño en esta materia. Porque efectivamente tengo, voy a ver si no me paso, de todas formas, si no, Javier, como somos amigos, tú me tienes un poquito de... Perfecto, aprovecharé los tres minutillos de más que me ha dejado Juan. Y digo que es un tema muy candente, muy de actualidad, que todos lo escuchamos, no ya como profesionales, sino como ciudadanos que también estamos en Twitter o que también estamos en Facebook o que también tenemos opinión como todo el mundo. Y es verdad que parece que llega un momento, y lo ha concluido muy bien Juan, en el sentido de que o todo es discurso de odio, o no se puede decir nada, o se puede decir cualquier cosa. ¿Y dónde ponemos el límite? De entrada hay que tomar en consideración que estamos hablando de esa pulsión, de ese conflicto entre la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, y el discurso de odio como algo que se objetiva como pernicioso para una sociedad y que por tanto tiene que ser prohibido. Ni uno ni otro tienen que quedarse vacíos de contenido, pero eso es tan necesaria realizar esa ponderación o ese límite. La libertad de expresión, todos sabemos que es ese derecho a expresar y difundir libremente ideas y opiniones sin ningún tipo de censura previa. Y es un derecho fundamental y además básico en un Estado democrático. A lo mejor hay otros Estados en nuestro entorno que no lo valoran tanto, pero precisamente nosotros, que hemos vivido en dictadura hasta no hace tanto, sabemos el valor que tiene esa libertad de expresión, pues, para fundar el pluralismo político, para fundar una sociedad diversa. Y sabemos también que en ese debate de distintas ideas, aunque no todas sean loables, es el que enriquece a la sociedad, y que si vamos acotando todo lo que no está bien o todo lo que no es políticamente correcto, pues al final vamos a acabar teniendo un pensamiento único que es perjudicial. Con lo que está claro que esa libertad de expresión es un valor fundamental y que es un valor que es digno de preservar. Y de hecho, y lo dijo ya el Tribunal de Derechos Humanos en el año 76 y lo ha dicho nuestro tribunal en el año 95, y se dice, mire usted, nuestro sistema es de democracia tolerante y no militante. ¿Qué quiere eso decir? Pues algo tan sencillo como que no solamente vamos a proteger y vamos a amparar el discurso pro Constitución y pro nuestros valores, sino que es que además la grandeza de un sistema democrático es precisamente que también se pueden decir cosas que van en contra de esos principios, porque para eso el pluralismo es un valor fundamental y para eso somos libres de expresar nuestras opiniones. Y de hecho decía el tribunal que incluso se tienen que tolerar las opiniones que chocan o que ofenden o que perturban ese sistema establecido. Muy bien, entonces tenemos ese amparo a la libertad de expresión. Pero claro,
También es cierto que todos sabemos, y además es historia del siglo XX, de Europa y del mundo entero, que los grandes conflictos bélicos de nuestra historia han empezado, y en los que se han producido de forma sistemática el genocidio, el exterminio de grupos que se identificaban por su raza o por su religión o por su orientación sexual, eso ha podido ocurrir porque ha venido facilitado por un clima que se generó por discurso de odio en el que parecía que está bien que esa gente pues acabase exterminada porque eran perversos, porque eran malos para la sociedad, porque eran criminales, y ese discurso de odio, como sabemos, por tanto, es el caldo de cultivo de actos de violencia. Luego también es necesario castigarlo. Muy bien, esa es la teoría, tenemos esos dos parámetros, pero ahora, ¿qué ocurre con la Fiscalía? ¿Qué hacemos nosotros? Porque el viernes pasado estuvimos en un seminario, Charo también estaba allí conmigo, de delitos de odio en la universidad, y estaba Miguel Ángel Aguilar, que es el fiscal de delitos de odio de Barcelona y es el inspirador de este movimiento, al que le debemos casi todos los materiales que hay, en concreto en lucha contra delitos de odio a nivel policial y a nivel jurídico. Y decía, no, en el año pasado entraron en la Fiscalía 140 denuncias por discurso de odio y hemos archivado 130. Fíjense ustedes que no son archivos por falta de autor conocido, sino porque el hecho en sí no es delito. Fíjense qué complicado, porque muchos de aquí, la gran mayoría, son policías y sabrán que, hombre, que es un tirón de un bolso, todos sabemos que es delito. Un apuñalamiento, todos sabemos que es delito. Una violación, todos sabemos que es delito. Pero, ¿cuándo es delito que yo diga tengo esta opinión de los gitanos o de los gays o de los inmigrantes? Y es muy complicado, porque constantemente se están difundiendo esas opiniones. Bien, el título de la mesa era Discurso de odio punible. Yo, como decía, por suerte no me puedo entretener con muchas disquisiciones porque yo tengo un solo elemento de trabajo, que es el Código Penal. Lo que no es delito, para mí, no está en el mundo. Espero que haya otros instrumentos, otras soluciones, que se puedan perseguir conductas que se consideran que son ilegales. Pero nosotros no podemos acusar o pedir el archivo o la absolución en base a lo que nos parezca, sino en base a si una conducta, algo que ocurre en la realidad, tiene encaje en el código o no. Luego entonces vamos a irnos a mi instrumento de trabajo cuando se habla de discurso de odio punible, que es el artículo 510 del Código Penal. Y yo sé que hablar de artículos siempre a uno como que le causa mucho pesar porque suena muy aburrido, pero es que es el único elemento que tenemos para poder empezar a trabajar. Si tiene encaje, seguimos. Si no encaja, pues nos puede parecer que está fatal, pero como no tenemos ese artículo, ese precepto penal que lo ampare, a nivel de justicia penal ya no hay nada que hacer. Muy bien, el problema es que el artículo 510 tiene dos páginas del Código Penal, o sea, es un artículo extensísimo. Haciendo un poco de historia, porque es necesario para comprender un poco la naturaleza del precepto, solamente diré que hasta el 2015 el artículo castigaba a los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia por motivos racistas, antisemitas y por distintos tipos de discriminación. Y así no estaba mal, así ya respondía a los distintos instrumentos internacionales, tanto de la ONU como del Consejo de Europa como de la Unión Europea, que han dicho que España tiene que tener una legislación que castigue o que prohíba la propaganda racista o intolerante, por decirlo de una forma muy sencilla. Como digo, así no estaba mal. Lo que ocurre es que en la práctica la jurisprudencia interpretó de una forma restrictiva ese precepto y dijo, no, si el discurso no incita directamente a actos violentos, se puede decir cualquier cosa. Y como en la práctica eso dio alas a algunos grupos que estaban de facto difundiendo un discurso de odio, pues dijo el legislador del 2015, no os preocupéis que no se nos va a escapar nadie, porque hombre, no podemos consentir según qué tipo de discurso. Vamos a hacer un tipo que recoja tantas conductas que vamos a asegurarnos de que nadie que haga una apología del exterminio de otras razas o de otras religiones o de la discriminación a otros colectivos pueda salir impune. No voy a leer el artículo porque, como digo, es extensísimo y no son horas, pero sí tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos del tipo para que comprendan cuál es la complejidad de la labor de la Fiscalía y de cualquier operador jurídico o de cualquiera como ustedes que tendrá que determinar ante una denuncia o ante algo de lo que tengan conocimiento si realmente puede ser delito o no. El 510 ahora castiga a los que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio o la discriminación, a la hostilidad o a la violencia contra un grupo, contra una parte de un grupo, contra una persona que se identifique por su raza, por su orientación sexual, por su ideología, por su religión, por su etnia, por su origen nacional, por su género, por una serie de circunstancias que, eso sí, son números clausus. Y ya les anticipo que
con razón o sin ella, de la misma forma que el 510, en mi opinión, de una forma quizá algo sorpresiva, recoge como una circunstancia de discriminación la situación familiar, o sea que el discurso de odio, por ejemplo, contra las madres solteras, pues estaría incluido, no incluye la profesión, con lo que el discurso de odio contra los policías, por mucho que sea la barbaridad que se diga, se podrá castigar como un delito de injurias a fuerzas policiales, pero en principio no tiene amparo en el artículo 510. Bien, con esa amplitud de elementos del tipo, pues claro, una incitación indirecta a la discriminación puede ser casi cualquier cosa, porque cualquier opinión que tengamos sobre otro colectivo que sea negativa puede ser una incitación indirecta. ¿Qué elementos vamos a tener entonces para no acabar en el absurdo y en el riesgo de que todo sea delito? Bueno, pues vamos a ir, o yo voy a ir y poniendo algunos ejemplos concretos, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los tribunales españoles. En el Tribunal Europeo tenemos, y lo cito ahí muchísimo, pero a título de ejemplo, para que veamos lo complicado que es y cómo en cada caso concreto quizás se va variando porque hay temas más sensibles que otros, por ejemplo, una de las primeras sentencias o de las que más se mencionan, la sentencia Ferret contra Bélgica, es una sentencia del año 2009. Ferret era un señor parlamentario de un partido político, de Frente Nacional Belga, no me hagan mucho caso porque en eso puedo no tener con precisión la terminología, que además era responsable, el editor en jefe, digamos, de la parte de propaganda de su partido, y emitieron una serie de folletos que venían a identificar a los inmigrantes. Bélgica, como saben, tiene un problema de inmigración, o lo tenía ya en aquel entonces, bueno, pues como que eran delincuentes, que venían a abusar de las ayudas sociales belgas, que todos venían a cometer delitos, que no querían implicarse, en fin. Claro, tradicionalmente, los representantes políticos tenían quizá como mucho más margen. Decían, hombre, si usted está representando además algo esencial en la configuración de una sociedad democrática, como es la libre expresión de las ideas y de la formación de la voluntad política y que cada uno pueda decidir a quién elige como representantes, usted tendrá derecho a decir más cosas o tendrá más libertad, porque si empezamos a poner freno en lo que digan los distintos partidos políticos, estamos de alguna forma ayudando solamente a unos determinados. Pero dice el Tribunal Europeo, no, mire usted, pues yo lo siento, usted será muy político y muy representante de los ciudadanos, pero eso que usted dice, precisamente porque es un cargo público y precisamente porque es un parlamentario, también tiene usted mayor responsabilidad. Y desde el momento en que ese discurso, de una forma inequívoca, está destinado, o sabe usted, o tenía que plantearse, que va a causar un clima de tensión, de mayor hostilidad hacia ese colectivo, de mayor peligro para la tranquilidad de ese colectivo y, en definitiva, va a alterar la paz social, pues lo siento, pero la multa que le puso en su momento, la sanción que le puso el Estado belga, está bien puesta. Y solamente a título anecdótico que sepan que en ese caso, a este tal Ferret, le condenaron en Bélgica a 250 horas de trabajos en beneficio de la comunidad, a 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de un cargo público, para ser elegido, y a 10 meses de prisión que se le suspendió. Luego Bélgica le condenó y se dijo que estaba bien, que no le amparaba la libertad de expresión. Y para que entiendan ustedes la problemática de la Fiscalía, y no es que yo quiera llamar a simpatía, pero hombre, un poquito sí, esta mañana antes de venir aquí, a mí me ha llegado un correo de una asociación de defensa de los derechos del colectivo musulmán, por ejemplo, con un enlace de un vídeo de un partido político español en el que en un mitin se decía algo que era primo hermano de lo que dijo Ferret en Bélgica hace 10 años. Y yo he respirado aliviada porque creo que ha sido en Madrid, porque llega a ser en Málaga y tengo un problema. Menos mal que va a ser el problema de otro. Pero quiero decir que entiendan que es una cuestión que está a día de hoy más candente que nunca, porque todos los días estamos rozando ese discurso y claro, los fiscales en concreto, y todos, cada uno en la posición que ostentamos, pero en cuanto que estamos, somos un poder del Estado y se supone que tenemos que cumplir con la legalidad, al mismo tiempo tenemos una obligación específica en este tipo de delitos de tener una especial parcialidad. Por eso, cuando en un momento dado decimos esto es delito, tenemos que justificarlo, pero cuando decimos que no, también estamos motivando los decretos de archivo casi más que aquellos en los que seguimos, ¿no? Porque es fundamental para eso que tengamos un criterio uniforme. Al final perfilaré cuál es el criterio de la Fiscalía, por lo menos el mío y en el que intentamos todos converger, pero ya van ustedes viendo cómo el Tribunal Europeo, oye, la libertad de expresión tampoco le da tanto margen según cuáles sean los legítimos intereses en presencia.
Hay otra, por ejemplo, Perinsek contra Suiza, que es un caso que dio muchas vueltas y que acabó en la gran sala, y muy brevemente, Perinsek era un señor, un medio político, medio historiador, que venía a poner en duda el genocidio armenio de 1915. Decía que no era tanto un acto de exterminio como que, bueno, los armenios, por cuanto que tuvieron que trasladarse y que huir, pues es verdad que fallecieron muchos de ellos, pero por las circunstancias de ese éxodo. Se dijo que eso era un delito de negación del genocidio, que era un discurso de odio, y al final, después de, como digo, muchas vueltas, porque hubo varios recursos, dijo la gran sala, no, mire usted, pues sí que están para por la libertad de expresión. Vamos a condenar a Suiza porque no tenía que haberle condenado en su momento por haber dicho eso, porque no lo dijo con un ánimo de menospreciar, ni lo dijo con un ánimo de causar daño al colectivo. Al final lo dijo 100 años después y en un hotel en Suiza, que tampoco allí es que el colectivo armenio esté particularmente afectado o esté en peligro de que sufrir discriminación, y entonces... Bueno, al final no dejó de ser una consideración histórica y entonces, como no había, digamos, un peligro ni directo ni indirecto, ni un daño a la dignidad del colectivo, pues lo dejamos que esté amparado por esa libertad de expresión. Y ya, para acabar, y otro caso también interesante y más reciente, el caso Birland contra Suecia, es una sentencia del 2012 y aparte es interesante también porque, aunque casi toda la normativa internacional está pensando sobre todo en racismo y en xenofobia, porque, como digo, esos conflictos bélicos que han asolado Europa en el siglo XX tenían ese origen o esa raíz, esta sentencia se refiere a la discriminación al colectivo LGTBI. De entrada dice que esa discriminación es tan seria y tan digna de reprensión como la discriminación por motivos de raza o de religión. Y era un supuesto en el que un grupo mete en las taquillas de los alumnos de un instituto de Suecia una serie de folletos diciendo que, bueno, que no podían dar por buena la educación que les estaban dando en cuanto que la homosexualidad era una conducta perfectamente natural y normal, por cuanto que tenían que saber que los homosexuales eran personas desviadas, que eran todos pedófilos, que además habían creado la plaga del SIDA y que, bueno, y el discurso era en ese sentido. Claro, cuando esto llegó al Tribunal Europeo, dijeron los que habían emitido ese discurso, mire usted, que nosotros no hemos dicho nada, no hemos dicho que les hagan nada malo los homosexuales, solamente estábamos planteando un debate sobre la educación en Suecia. Y oiga, y la escuela sueca se caracteriza por la diversidad de ideas y por promocionar el debate, no hemos hecho nada malo. Claro, le dijo el tribunal, mire usted, usted me puede decir lo que usted dice que quería hacer, pero frente a la literalidad de lo que usted de verdad dijo, poca interpretación cabe. Y usted dijo que era una conducta sexual desviada, inmoral, y que eran prácticamente todos unos criminales. Y eso lo siento, pero no admite interpretación. Pero es que además lo dijo usted por la fuerza, porque usted no tenía que entrar en ese instituto, que no tenía autorización, y además a un colectivo que era especialmente vulnerable para ser contaminado de esas ideas, que son adolescentes. Y como además, también dice el tribunal, y esto es interesante, la pena que se puso era una pena de entre 200 y 2.000 euros de multa, con unas penas de prisión muy pequeñas que además fueron suspendidas, pues además la sanción es proporcionada. Luego ya vemos ahí que cuando hablamos de esa ponderación, el Tribunal Europeo pues toma en consideración, primero, que haya una ley que castigue esa conducta, que en nuestro caso la tenemos, segundo, que haya una necesidad social que justifique la limitación a la libertad de expresión, ya sea la buena convivencia, ya sea el respeto a la dignidad de los colectivos, ya sea no fomentar o no aumentar la vulnerabilidad de las posibles víctimas. Y luego también tiene muy en cuenta, y ahí España yo creo que falla estrepitosamente porque las penas del discurso de odio en nuestro país son muy altas, la proporcionalidad de la sanción que se ponga. Bien, ¿y qué ha hecho España? No sé cuánto me queda. Jolín. Bueno, pues ¿qué ha hecho España? Y voy a hablar de las tres últimas sentencias a nivel telegráfico. La sentencia de Cassandra, por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes el caso, era una chica apenas mayor de edad que en Twitter empieza a hacer comentarios o chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco. En su momento la condenaron por el enaltecimiento del terrorismo y al final el Supremo ha dicho, pero vamos a ver. Mire usted, sí, Carrero Blanco, a ver, lo digo a nivel muy coloquial, pero para que entiendan un poco cuál es la idea del Supremo. Y viene a decir, porque aparte lo dice casi que así, dice, mire, pero si hace 44 años que pasó y esos chistes son más viejos que nosotros, y de hecho ni esta muchacha había nacido cuando esos chistes ya estaban circulando por ahí, o sea, no ha generado un peligro ni un riesgo objetivo ni para la convivencia, ni para las víctimas del terrorismo, ni para ninguna persona afectada.
son de muy mal gusto, pueden merecer un reproche a otros niveles, pero el derecho penal no puede llegar hasta ahí. Porque, digamos, cuando en esa tensión, en esa pulsión entre la libertad de expresión o el derecho a emitir libremente opiniones o a contar chistes, aunque no tengan absolutamente ninguna gracia, y preservar otros legítimos intereses en presencia, ya sea la seguridad de las víctimas, ya sea la dignidad, ya sea la convivencia, aquí realmente no hay ningún peligro, pero ni directo, ni indirecto, ni abstracto, ni con ninguna potencialidad de poner en riesgo esa convivencia o esa dignidad. Y aquí absolvió a Cassandra. Por contra, hay una sentencia también muy reciente, la primera, yo creo que en discurso de odio, respecto de un sujeto que en Twitter dijo cosas como 53 asesinadas por violencia de género en lo que va de año, pocas son para la de putas que hay sueltas, con perdón de la expresión, pero lo reproduzco tal cual para que se hagan ustedes idea de los términos del discurso, ¿no? O hemos acabado el año con 50 y tantas mujeres, a ver si el año que viene conseguimos alguna más. El resto de los tweets ya no los reproduzco, pero van en el mismo sentido. Este señor, de hecho, hizo dos o tres comentarios en ese sentido, se le cerró la cuenta por el propio Twitter y él con otro perfil distinto siguió haciendo lo mismo. Y aquí el Tribunal Supremo dice, mire usted me puede decir que esto lo decía de broma, pero es que no solo no tiene ninguna gracia, sino que objetivamente es un discurso que lesiona la dignidad de las víctimas. Es un discurso además que en un clima, no diré ni muchísimo menos un clima de terror o un clima de peligro, pero sí en un clima en el que efectivamente se están produciendo asesinatos, banalizarlo o trivializarlo objetivamente lesiona la dignidad no solamente de las víctimas, sino de todas las mujeres que se pudieran ver en una situación similar. Y además, el dolo es evidente del momento en que usted le hemos dicho que no lo siga haciendo porque no era tolerable y, sin embargo, ha buscado la forma de seguir reiterando esa conducta porque tenía a toda costa la intención de causar ese daño o de generar, no ya ese odio, pero como mínimo esa humillación o esa discriminación o esa hostilidad. Y en ese sentido, el Tribunal Supremo dijo que la conducta merecía reproche penal. Señalar, te estoy viendo, Javier, señalar solamente, y eso sí, y dejo ahí la crítica abierta por si luego hay debate, que me interesaría muchísimo saber lo que ustedes opinan, que además admitió el Supremo el recurso de fiscal en el sentido de que hay un agravante en discurso de odio cuando la comunicación se hace por un medio, por internet o por un medio de comunicación social, porque claro, tiene más potencialidad lesiva por cuanto que puede llegar a más público. Con lo que al final la pena que le ha caído a este señor por 5 tweets es de 2 años y medio de prisión. Pena que, como ustedes, me imagino la mayoría sabrán, no se puede suspender. Quizá aquí tendría que haber algún margen más o no apreciar automáticamente el agravante o bueno, poder tomar en consideración otros elementos, porque quizás sí que es cierto que las penas se nos disparan un poco. No tengo ya recorrido para comentar más. Muchas gracias por su atención y espero con mucho interés escuchar a Charo. Bueno, muchas gracias, Maite. En fin, seguiría escuchándote, pero bueno, tenemos un tiempo. Nos ha explicado la fiscal cuáles son las tribulaciones de un fiscal cuando se plantea aplicar los conceptos en el ámbito procesal. La ponderación entre libertad de expresión y sus límites, el papel de discurso de odio como caldo de cultivo de la violencia y luego pues ha explicado también la historia un poco de este tipo delictivo en España, desde el 2015 antes y 2015 después, y luego pues un poco la jurisprudencia internacional a este respecto y también un repaso a la jurisprudencia española, y yo creo que se ha quedado muy corta porque, bueno, podríamos seguir esto hablando de eso. Pero vamos a darle el paso y la palabra a Charo Alises, que estoy seguro que su intervención va a ser tan interesante como la de sus predecesores. Muchas gracias, Javier, y bueno, ya no sé yo qué decir después de escuchar a Juan Alberto y a Maite. Un placer estar aquí otra vez, ya estuve hace poco también para hablar de otra cosa y con Javier, que hace mucho tiempo que no lo veía, y a Juan Alberto, que le he dicho que me he leído su libro y es magnífico, lo recomiendo, porque quien quiera saber, conocer sobre el delito de odio, la verdad es que es un libro muy bien hecho, muy técnico, pero además muy ameno, ¿no? Entonces, yo te felicito por el libro y te lo agradezco porque yo he aprendido mucho leyéndolo. Y bueno, y Maite, pues... No.
La pobre siempre la meto en follones, pero es que no me queda otra, porque cuando me recomiendan para hacer una mesa redonda, yo siempre quiero lo mejor, ¿no? Y para mí, de las mejores fiscales de delitos de odio que tenemos, la tenemos en Málaga, afortunadamente. Y no porque yo sea pelota ni porque esté aquí delante, sino siempre lo digo, ¿no? Y bueno, yo voy a ser más concreta, voy a hablar un poco de los delitos de odio de las personas LGTBI, porque es lo que me toca, porque vengo en representación de la FLGTB. Y porque, bueno, pertenezco a ese colectivo y una de mis de las cosas que hago es atender a víctimas de delitos de odio en general, pero de LGTBI también en particular, ¿no? A ver si me aclaro con este... No. ¿Esto cómo es? Me voy a comer todo el tiempo nada más que poniendo el aparato. A ver, un experto. Por favor. Vale, ya. Bueno, lo primero yo que quería, bueno, el discurso, las personas LGTBI hemos sufrido una discriminación histórica desde tiempos, bueno, muy antiguos ya, ¿no? Y todavía, aunque parezca mentira, todavía persiste esta discriminación. Y aquí se ha hablado de que una de las problemáticas que tiene el colectivo LGTBI a la hora de denunciar es el miedo a revelar la orientación sexual y la identidad de género. Y parece mentira que en el siglo XXI todavía sea un problema tener que decir pues que te han pegado por ser gay, por ser lesbiana, por ser bisexual o trans, ¿no? Todavía parece mentira que la orientación sexual, la diversidad sexual sea un problema, pero es que lo es, aunque haya gente que le parezca que no es así, ¿no? Yo lo que quería era hablar primero de dónde viene el discurso de odio contra las personas LGTBI y de dónde viene el discurso de odio contra las personas LGTBI de los prejuicios que están muy arraigados en la mentalidad de mucha gente todavía, ¿no? Incluso de la gente que pretende o que piensa que tiene la mente más abierta, todavía están estos prejuicios. ¿Y por qué? Porque es una pescadilla que se muerde la cola. Hay un discurso de odio contra las personas LGTBI, hay una discriminación contra las personas LGTBI, las personas LGTBI se esconden porque tienen miedo de esa discriminación, como se esconden, no son visibles, y eso alimenta esos prejuicios, la invisibilidad alimenta los prejuicios. Uno de los prejuicios más sonados es que la homosexualidad no es natural, el pecado antinatura, ¿no? Es una cosa, ¿no? Y sin embargo se ha demostrado que en la naturaleza hay muchas especies animales que tienen comportamientos y conductas homosexuales, ¿no? Luego, bueno, pues este es un clásico, que la homosexualidad es una enfermedad y se puede curar desde 1991. Yo no soy una enferma, según la OMS, ¿no? Yo creo que antes tampoco, en el 71 que nací tampoco era, pero bueno, según la OMS, a partir del 91. Pero es que este prejuicio da lugar a mucho dolor a mucha gente, porque todavía hay quien se anuncia, no lo voy a leer porque está comiendo, se me ha ocurrido mirar por internet, porque yo también llevo el Facebook de mi asociación y he visto una individua que se llama Elena, no sé cómo, que tiene que anuncia unas terapias para curar la homosexualidad, ¿vale? Una web, no sabemos dónde está ella porque queremos a ver qué se puede hacer con esta mujer y ella anuncia eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando representantes políticos y representantes religiosos dicen en sus sermones o dicen públicamente que la homosexualidad es una enfermedad? Pues que hay gente que sigue esa religión o lo que sea, que se lo cree. Y como tenga hijos o hijas LGTBI, esos hijos o hijas LGTBI pueden acabar en un psiquiatra y pueden acabar destrozándole la vida. Por lo cual, vemos qué importante es ese tipo de prejuicios que luego se convierten en un discurso de, si no de odio, por lo menos, si de una, o de discriminación, o si no de odio punible, por lo menos que da lugar a mucho dolor y a mucho daño hacia las personas LGTBI. Bueno, las personas homosexuales no pueden tener relaciones estables, ¿no? Está típico, ¿no? Una persona de cierto partido político, que no voy a hacerle aquí publicidad, ya ha dicho que lo de los gays no es amor, es vicio, ¿no? Pues ese tipo de cosas la gente se las cree, o sea, es que la gente se las cree. Y bueno, se hizo un estudio, entre otros, ¿no? Que decía, bueno, que hicieron, bueno, sobre estudiaron personas, parejas del mismo sexo y parejas heterosexuales, y no había diferencia entre la duración de unas parejas y de otras parejas, ¿no?
con lo cual, evidentemente, esto es un simple prejuicio, ¿no? Bueno, este ya es, sí que en la pareja homosexual es una vez de hombre y otro de mujer. Esto a mí se me quedó grabado una cosa muy divertida, entre comillas, y esto se puede llamar divertido, un prejuicio, y es decir, ¿no?, que el decir quién hace de hombre y de mujer en una relación homosexual es lo mismo que decir a unos palillos chinos quién hace de tenedor y quién hace de cuchillo, ¿no? Es la misma tontería, ¿no? Pero sin embargo la gente se cree que las relaciones que tenemos las personas gays o las personas lesbianas o bisexuales son una imitación de las parejas heterosexuales, y no es así. Bueno, tú lo dices, que todos los homosexuales son afeminados y las lesbianas masculinas. Estamos hablando de una cuestión que no tiene nada que ver con la orientación sexual, sino con lo que se llama la expresión de género. Es decir, cómo yo muestro mi género ante la sociedad. Y yo puedo mostrar mi género ante la sociedad como me parezca. Y hay personas que son heterosexuales y pueden mostrar su género pues, de una manera que se puede entender femenina o masculina según los parámetros sociales, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la orientación sexual luego que tengan, ¿no? Bueno, la lesbiana no tiene una sexualidad completa. Bueno, esto es también un mito totalmente que quiere dibujarnos a las lesbianas como mujeres amargadas, incompletas, ¿no? Que somos lesbianas porque no conocemos lo que es un hombre y esas cosas, ¿no? Bueno, pues esto es otro de los prejuicios que se dan, ¿no? Y luego, bueno, este me parece también un prejuicio bastante peligroso, que dice las lesbianas se sienten atraídas por todas las mujeres y los gays por todos los hombres. Este me parece un prejuicio peligroso, ¿por qué? Porque puede dar lugar incluso, bueno, ha dado lugar incluso a absolver a gente. Yo no sé si conocéis la historia, creo que se llama Matthew Shepard, ¿vale? Que era un chico que con 21 años fue salvajemente asesinado y torturado por un animal que, bueno, le pegó en la cabeza, lo ataron a una verja, lo fustigaron y lo dejaron ahí tirado, y cuando lo encontraron un montón de horas después, al día siguiente, todavía seguía vivo pero estaba en coma y murió. Bueno, pues en la defensa de uno de los asesinos de este pobre chico alegó lo que se llama el pánico gay, y alegó que su defendido no pudo remediar hacer lo que hizo porque entró en pánico, porque le entró un miedo insuperable a ser violado, ¿verdad?, por este chico. Pero es que eso del pánico gay, que además es mentira, se utilizó también en España. Yo no sé si os acordáis del caso de Jacobo Piñeiro. Jacobo Piñeiro fue un individuo que le aceptó 70 puñaladas a dos gays a los que lo habían invitado a su casa, y dijo que lo había hecho porque tenía miedo de ser violado, ¿no? A pesar de que el médico forense dijo que a la segunda puñalada ya estaban muertos las dos pobres personas estas, el jurado popular absolvió a este Jacobo Piñeiro porque se tragó el tema del pánico gay, ¿no? Se tragó el miedo insuperable, se tragó ese prejuicio de que todos los gays van a violar, poco más o menos, que a cualquier hombre que se encuentren por su camino, ¿no? Luego ese juicio esa sentencia se recurrió, el juicio se anuló y finalmente el asesino fue condenado y no se admitió el miedo insuperable, ¿vale? Pero todo eso viene de ahí, es que por eso lo quería poner, ¿no? Porque creo que es muy importante el tema de los prejuicios. Las personas bisexuales son unas viciosas porque no se entiende que haya personas que efectivamente puedan sentirse atraídas tanto por hombres como por mujeres. El tema del cambio de sexo en las personas trans, ¿no? Las personas trans no cambian de sexo, simplemente, en todo caso, algunas personas trans lo que hacen es adecuar su sexo sentido, su genitalidad, ¿no?, a su sexo sentido. Hay muchas personas trans que no lo hacen porque no necesitan adaptar su genitalidad a ese sexo sentido, ¿vale? Pero eso de cambiarse de sexo está muy mal dicho porque además es mentira, nadie se cambia de sexo, todo el mundo tiene el sexo que tiene. Otra cosa son los genitales que no se adapten o lo que sea a lo que socialmente se entiende por hombre o por mujer, ¿vale? Bueno, confundir a la transexualidad con el travestismo, que no tiene nada que ver. El travestismo es, bueno, pues puede ser una forma de expresión, una forma de arte o lo que sea, y no tiene nada que ver ni con la orientación sexual ni con la identidad sexual, ¿vale? La transexualidad es una opción, un capricho, y de ahí viene esto de por qué hay que pagarle a los travestis estos, ¿verdad?, un cambio de sexo, y a mi niño no le puedo poner el aparato de los dientes, ¿no? Que eso es una cosa que es como si fuera un capricho para una persona trans.
la reasignación sexual, cuando hay mucho sufrimiento detrás de una persona que ha nacido con, un, con unos genitales que no se adaptan a su sexo sentido, ¿no? Todas las personas trans trabajan en el mundo del espectáculo, eso también es un prejuicio, y luego asociar la transexualidad con la prostitución, con lo sórdido y tal. Sí, es verdad que hay personas trans que acaban en la prostitución, pero no por otra cosa, sino porque sufren tal grado de marginación social y laboral que la única manera que les queda para no morirse de hambre es optar por la prostitución. El tema de que la transexualidad es lo mismo que la intersexualidad, que no tienen tampoco nada que ver, y que a las personas trans deben tratársela conforme a su sexo biológico y preguntarles por su nombre. A las personas trans hay que tratarlas como se sienten, y ya lo decía alguien, no me acuerdo quién, que una buena práctica policial y en general es preguntarle a una persona trans cómo se llama. Tú cómo te, aparte de, sin mirar lo que pone en su carnet de identidad. Tú cómo te llamas, cuál es tu nombre, ¿no? Ya entrando en materia, pero creo que era importante conocer de dónde viene el discurso de odio hacia las personas LGTBI. Ya lo ha dicho mejor que yo, que lo voy a decir Maite, y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido una serie de estándares para delimitar dónde está el límite entre el discurso de odio y la libertad de expresión. Y puede ser, bueno, el contenido de ese mensaje, ¿vale? ¿Cuál es ese contenido? La forma en la que se ha transmitido el mensaje, ¿verdad? Si se ha transmitido por un medio de comunicación, en un bar, por internet, etcétera, etcétera, el tipo de autor, porque evidentemente no es lo mismo que una persona anónima lo diga en un grupo de amigos o incluso en una asociación, que lo diga un representante político o lo diga, por ejemplo, un representante religioso, ¿vale? La intencionalidad con, en la que se ha lanzado ese mensaje también es importante, ¿vale? Y el impacto que el mensaje tiene sobre el contexto al que se dirige el autor del mensaje, ¿no? Yo creo que estos son los estándares que tiene la... Ay. Y ahora se me olvida dónde... Aquí. Estos son los estándares de del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la libertad de expresión, que así dicho parece muy sencillo, pero luego esto hay que llevarlo a la práctica y analizar caso por caso cuáles son los rasgos que se dan, ¿no? de estos ítems, digamos. Esto, bueno, ya Maite ha contado el tema, la sentencia esta de Vigeland contra Suecia, y hay otra sentencia que ahí está, que lo que viene a decir, ¿no? Es que el discurso de odio contra las personas LGTBI también debe ser, no puede quedar impune, ¿no? Y tiene que ser objeto de sanción también, ¿no? Por el peligro que tiene. El Tribunal Constitucional, bueno, aquí tenemos una sentencia importantísima, la sentencia de Violeta Friedman. Violeta Friedman, no sé si sabéis, que era una mujer judía que fue internada en un campo de concentración, en el campo de concentración de Auschwitz, junto con su familia, su padre, su madre y su hermana. Su familia fue asesinada en Auschwitz y ella sobrevivió. Y un día pues resulta que un individuo, un asesino nazi, que además fue amparado por la dictadura franquista y murió tranquilamente en Fuengirola, ¿vale? Pues no se le ocurre otra cosa que darle una entrevista a la revista Tiempo, y este León de Grel, que así se llamaba este nazi, pues no tuvo otra cosa que decir que poco más o menos que eso del genocidio, que él veía a los judíos muy contentos y muy felices y que a tanto que no habrían quemado a la gente o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando Violeta Friedman leyó eso, pues evidentemente entró en cólera, como es normal, se sintió muy mal y entonces le puso una demanda a la revista Tiempo. Eso tuvo un recorrido judicial muy largo hasta llegar al Constitucional, y en el Constitucional se dijeron dos cosas muy importantes que creo yo para luchar contra el discurso de odio, en este caso no por la vía penal sino por la vía civil. Esas dos cosas son, primero, que cualquier persona afectada, o sea, del colectivo que esté afectado por un discurso, ¿vale?, tiene legitimación para interponer una demanda contra quien haya emitido ese discurso. Porque una de las cosas que dijeron, bueno, pero si no se había nombrado a esta señora con nombre y apellido, ¿por qué le pone una demanda a la revista Tiempo? Bueno, pues porque esta señora es judía y ella se ve vulnerada su dignidad por este mensaje, ¿no? Y la otra cosa que se dijo, bueno, es que cualquier cosa, que cualquier cosa no valía, o sea, que la libertad de expresión no amparaba este tipo de manifestaciones, ¿no? Y esa sentencia es muy importante. Luego, bueno, pues tenemos aquí la sentencia del caso McCookie, y
Lo que vienen a decir es eso, ¿no? Que el ejercicio de la libertad ideológica ni de la expresión pueden amparar manifestaciones destinadas a generar sentimientos de hostilidad contra determinadas personas o colectivos, ¿no? Bueno, el Tribunal Supremo, en esta sentencia te dice pues lo mismo que el Tribunal Constitucional, ¿no? Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que hay que tener en cuenta pues el análisis de las expresiones concretas, el contexto, el tipo de autor y tal, ¿no? Y te dice una cosa que también es muy importante cuando tengamos dudas entre el discurso de odio y la libertad de expresión, y es que si hay dudas, prima el favor libertatis, es decir, prima la libertad de expresión, porque en una sociedad democrática el derecho a la libertad de expresión es fundamental, ¿no? Yo quería hablar del tema de los insultos, ¿no?, que están despenalizados, y quería decir una cosa que para mí es importante, ¿no?, que todos los insultos no son iguales. Es decir, no es lo mismo que te llamen maricón que te llamen gilipollas. No es lo mismo, por la calle, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando te llaman gilipollas, te lo llaman a ti y ya está. Y bueno, hay un colectivo de gilipollas que se siente, su dignidad se sienta, se sientan fatal porque han atacado a los gilipollas. No, pero sin embargo, cuando a alguien le llaman maricón, están llamando a esa persona maricón, pero están hablando de todo un colectivo de personas. Te están atacando a tu dignidad. Por lo tanto, para mí todos los insultos no son iguales. O que te llamen gitano de mierda, por ejemplo, ¿vale? No son iguales todos los insultos. Y, sin embargo, eso el legislador, cuando ha quitado los insultos del Código Penal, no lo ha tenido en cuenta, ¿eh? Y no es lo mismo, porque el grado de humillación que siente una persona cuando te pasa eso por la calle no es lo mismo que cuando te llaman gilipollas, cabrón o lo que sea. No es lo mismo. Hay que le da al revés, ¿no? Sí, le he dado, pero... Insultos homófobos. Esto es el caso Bigeland, que como ya lo explica Maite, no lo voy a volver a repetir, pero que fueron insultos también, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho que la libertad de expresión no ampara el derecho, que el derecho al insulto no existe, vaya, que no está amparado por la libertad de expresión, porque además el insulto no sirve para comunicar nada, el insulto sirve para molestar, para ofender, para hacer daño, pero no sirve para, y no es una opinión, la homofobia no es ninguna opinión, ¿vale? Tenemos la sentencia esta del Constitucional, que te dice que están excluidas de la protección del 21 las expresiones vejatorias que sean oprobiosas y que resulten innecesarias para expresar un mensaje. Yo me acuerdo que, con motivo de la ley esta que se ha quedado en el tintero, la ley de igualdad LGTBI, en la que yo estaba participando, una periodista que me llamó por teléfono cuando se montó un pifostio impresionante, porque estaba incluida las sanciones, o sea, el insulto estaba incluido como sanción administrativa, como lo está en la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, me decía, pero es que el insulto, la libertad de expresión, tú, para hablar, por ejemplo, de las personas LGTBI, necesitas insultar, necesitas emitir determinadas expresiones. Me dice, no. Digo, pues entonces, ¿qué te está quitando a ti el hecho de no insultar? Si eso no para ti no supone una merma de tu libertad de expresión, de tu libertad de información, ¿no? ¿Cuáles son los agentes principales del discurso de odio hacia las personas LGTBI? Los líderes políticos, determinados líderes políticos, determinados líderes religiosos, organizaciones sociales, determinadas organizaciones sociales, medios de comunicación que siguen extendiendo estereotipos y que estigmatizan a las personas LGTBI. Y luego, personas particulares, pero sobre todo son los líderes políticos y los líderes religiosos los que me preocupan más por el alcance que tienen sus manifestaciones, por lo que he dicho antes, ¿no? Cuando el señor obispo de Alcalá de Henares dijo en una homilía que se retransmitió por la televisión que los homosexuales buscan el infierno y que se dedican a la prostitución y no alcohólicos y bla, 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 pues la madre o el padre de un chico, una chica LGTB, imaginaos cómo se siente pensando que su hijo es todo eso que dice una autoridad para ellos, porque los obispos son una autoridad para mucha gente creyente, ¿vale? Y esto es un tema muy importante del que nunca se habla, cuando se habla del tema del discurso de odio. Los menores, como voy a hablar de los menores LGTBI porque es lo que me toca, ¿vale? Pero cuando se lanzan determinados discursos contra las personas LGTBI, que pueden ser discursos de odio no punibles, ¿vale? Pero
pero es que también se está atacando a los menores, que son los más vulnerables, ¿vale? Y tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que le dice que todos los niños tienen derecho a la igualdad, tienen derecho a la no discriminación, tienen derecho a vivir en libertad, una vida sin que nadie les moleste. Bueno, pues todos esos derechos se están vulnerando todo el tiempo, que se lanzan esos insultos y esos mensajes homófobos o LGTB-fóbicos, ¿vale? Por los medios de comunicación o por los agentes que he dicho antes, porque las personas LGTBI no salimos ya con 30, 20 o 40 años como los champiñones. Las personas LGTBI tenemos una infancia y una adolescencia, y durante esa infancia y esa adolescencia somos vulnerables y esos derechos se les vulneran, ¿no?, a todas las personas LGTBI menores de edad. Se vulnera la Convención de los Derechos del Niño, se vulnera la Constitución Española, artículo 39, y se vulnera el tan llamado interés superior del menor, que hablamos mucho de eso, pero luego no lo utilizamos. Y como también hay personas aquí del Secretariado Gitano, yo recuerdo una campaña magnífica que se llama, de un vídeo que hicieron, que está en YouTube, que se llama Yo no soy trapacero, ¿vale?, que era por la definición de gitano de la RAE, ¿no? Y eran niños que decían, o sea, que es que estaba afectando a los niños, ¿no? Bueno, y el discurso de odio homofóbico tiene mucho que ver con el bullying homofóbico, porque los niños cuando llaman cuando acosan o cuando llaman maricón o tortillera, bollera, eso no se le ha ocurrido así de pronto, eso en algún sitio lo han oído, y lo han oído en su casa, lo han oído en la tele, lo han oído en ese discurso, ¿verdad?, en ese discurso LGTB-fóbico que todavía está por ahí, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos aquí el ciberodio, que ya habla un poquito Maite de ello, ¿no? Qué divertido. Bueno, esto es un tuit, ¿no?, un ejemplo de tuit. Y el problema del ciberodio, bueno, es la expansión tan grande que tiene, ¿no?, porque hay millones de personas conectadas a Facebook, ¿eh? Hay muchas páginas tipo Mata Gays, ¿no? Es ahora mismo el principal difusor del discurso de odio, el Internet, ¿no? Es un medio idóneo para adoctrinar y para organizar agresiones, porque antes de la agresión ya ha habido una quedada, ¿verdad?, para, como el tuit que he visto antes, ¿no?, que he puesto antes. Luego, el problema es que intervienen varios países, con lo cual es muy complicado. Acabo ya. Yo no sé, bueno, era un simple ejemplo, cuando murió la sobrina de Miguel Bosé, empezaron a los insultos terribles y tal, y entonces se hizo una investigación y no se pudo hacer nada porque resulta que esos insultos estaban ubicados, el IP o algo así, en Sudamérica, con lo cual no se pudo hacer nada y la cooperación entre países es fundamental para luchar contra este discurso. Y luego quería hablar ya muy brevemente de otras acciones alternativas a la acción penal. La acción civil, por ejemplo, en vez de ponerle una denuncia a alguien, tú puedes poner, como hizo Violeta Friedman, puedes poner una demanda por vulneración del derecho al honor, ¿vale?, y a la intimidad. Puedes irte a la vía administrativa y por las leyes de igualdad LGTBI, por ejemplo, o cualquier ley de igualdad que exista, y poner primero pues un recurso administrativo y luego un recurso contencioso administrativo si te lo desestima. Y luego tenemos la vía social, porque si en el seno de una relación laboral tú recibes, en este caso, pues un mensaje homófobo hacia ti o de cualquier otro tipo de discriminatorio, tú puedes ir a la jurisdicción social y interponer una demanda por vulneración de los derechos fundamentales. Con lo cual, tenemos otras vías que no solamente son la vía penal. Y bueno, pues las consecuencias del discurso de odio para la persona LGTBI pues son estas, ¿no? Estas son las consecuencias del discurso, ¿vale? Porque primero va el discurso y luego va esto, ¿eh? Esto es lo que pasa con el discurso de odio. Este chico que se suicidó, Alan, en el 2015, en diciembre, en Navidad, por el bullying homófobo, que el bullying no deja de ser un discurso, un delito de odio cometido por menores, por cierto. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias por tu brillante y agitada intervención. Bueno, nos ha hablado del discurso de odio desde el prejuicio contra las personas LGTB y de cómo la invisibilidad favorece este prejuicio. Luego ha pasado revista a los prejuicios más al uso, entre ellos lo que se ha utilizado por la justicia como eximente del delito, el miedo insuperable conocido como pánico gay. Yo creo que se le ha olvidado uno que es el más reciente. Las lesbianas no les gustan las mujeres, es que odian a los hombres. Ah, sí. Bueno, lo digo para que lo apuntes porque es genial. Después, el discurso de odio no ha amparado por la libertad de expresión según los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una referencia a la retirada
del insulto del Código Penal, las consecuencias que ha tenido. También los agentes, cuáles son los agentes más importantes del discurso del odio en función del alcance de sus manifestaciones. El discurso del odio y los menores, que yo creo que es un tema fundamental que efectivamente pocas veces se trata. El ciberodio y finalmente otras alternativas a la vía penal para combatir el delito de odio y el discurso del odio. Y con esto abrimos el turno de intervenciones para todo aquel que quiera hacer alguna pregunta. Sí, muy bien, sí. Ahora, el tema del discurso de odio, del delito de odio, creo que tiene ahí como dos vertientes, dos caras. Mencionabas antes, por ejemplo, el tema de los insultos, que evidentemente no es lo mismo llamar maricón que llamar gilipollas, aunque bueno, creo, en este aspecto discrepo un poco contigo, creo que hay colectivos de gilipollas que son tan gilipollas que no se dan cuenta, pero en fin, podría poner algunos cuantos, pero mejor me callo. Entonces, claro, el tema del insulto tiene el peligro de que a veces puede utilizarse en sentido de restringir la libertad de opinión. Es decir, por ejemplo, tú criticas a un partido político, a una tendencia política, por determinado tipo de prácticas y a lo mejor ellos lo pueden calificar de insultos. Es un primer problema que veo. Luego también se ve otro problema, que es que a veces los delitos de odio en determinados sectores se están utilizando para limitar la libertad de expresión. Estoy pensando en algunas denuncias que argumentando que se atenta contra la sensibilidad religiosa, que se han denunciado determinado tipo de actos que son simplemente pues, críticos, como una expresión de un delito de odio hacia la religión. Entonces, claro, no sé cómo se puede, digamos, contrarrestar todo esto. ¿A quién haces la pregunta? En general, a cualquiera de mis asesores. Nos rifamos, entonces. A ver, no sé si, bueno, Charo y Juan que me corrijan. En cuanto al tema del insulto, primero, Charo, es que lo ha dicho también, es que es verdad que el insulto nunca aporta nada al mensaje. Luego, tú puedes hacer un mensaje muy duro con cualquier tipo de opinión, con cualquier tipo de valoración, que nunca incluya el insulto. Pero sí que tengo que decir, y es una cosa que a nivel policial se olvida mucho, y por tanto se olvida también mucho a nivel judicial, por tanto es importante que lo tengamos en cuenta, que aunque es verdad que se han despenalizado los insultos, de manera que si yo voy por la calle y o me salto un cedo al paso y alguien me dice puta, tal, pues no le puedo denunciar porque me tengo que aguantar que me lo diga. Pero sí que es verdad que hay un párrafo del artículo 510 que habla del que con cualquier acción o expresión menoscabe la dignidad de la persona. Y eso sí que es verdad que nos va a servir para esos colectivos en los que a ese insulto de maricón o de tortillera o de negro de mierda, siempre con perdón, va acompañado además de una expresión que lesione la dignidad de esa persona, nos va a permitir llevarlo por delito desde las fiscalías de odio, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando ese insulto tiene una carga valorativa tal, en un contexto de tal naturaleza, que lesiona la dignidad, va a ser un delito autónomo. Con lo que yo creo que con eso ponderamos y nos permite perseguir las cosas o las conductas que realmente merezcan ese reproche. Y en cuanto al tema del discurso de odio, digamos, esas denuncias que es verdad que nos están complicando un poco en tema de discurso de odio cuando afecta a determinadas religiones, señalar que en Málaga, por ejemplo, en concreto, una de las primeras condenas que hemos conseguido por una acusación mía es discurso de odio en Twitter contra los musulmanes, y ahí no ha habido ningún problema. Pero es que se nos olvida que además del delito de discurso de odio hay en el Código Penal, nos guste o no, cuatro artículos del 522 al 525 que hablan de otro delito distinto, que es el delito contra los sentimientos religiosos. Y es un delito, un precepto, que la pena es muy inferior, es una pena solamente de multa, que castiga al que realice públicamente burla o escarnio de los dogmas de una confesión religiosa. Luego, si, como digo, nos guste o no, si hay una conducta que supone que públicamente yo me estoy mofando, estoy ridiculizando lo que para alguna confesión es sagrado, no se podrá castigar a lo mejor por discurso de odio, porque no tendrá entidad para generar un clima de animadversión ni de hostilidad, ni a lo mejor es un colectivo vulnerable, pero es que esa conducta a lo mejor tiene encaje en lo que dice ese artículo, y mientras ese artículo esté, si yo tengo conocimiento de una conducta que tenga encaje, estoy obligada a acusar, porque para los fiscales no hay principio de oportunidad. Si la conducta tiene encaje en el código, hay que acusar, y si no lo tiene, hay que pedir la absolución, ¿no? Entonces, ese es el problema, que hay esos articulillos que como distorsionan la dinámica normal que sí operaría en ese límite entre libertad de expresión y discurso de odio que tenemos en el 510. Bueno, ya está.
complementando lo que decía, que estoy totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, Maite, yo creo que hay una, porque creo que la idea, esa idea está latente en esta discusión y quizás no hemos entrado ninguno, porque tampoco era el objeto de cada una de nuestras intervenciones en ella. Pero yo creo que es importante recalcarla, esta idea de que no, es que cómo vamos a limitar la libertad de expresión con el tema de los insultos, que los insultos, o se han destipificado los insultos. Vamos a ver, se han destipificado, como bien ha señalado Charo, las injurias leves, es verdad que ya no están tipificadas en el Código Penal desde 2015, pero vamos a contextualizar, pues decía yo que lo de los conceptos son muy importantes, porque normalmente en esta discusión, sobre todo los penalistas, como es lo más evidente, tenemos cierta tendencia a decir, bueno, discurso de odio, delito de discurso de odio es el 510, ala, ya está. Como bien dice Maite, no necesariamente es solo el 510, y el tipo básico de injurias, por irme a un artículo del Código Penal que sigue sancionando penalmente lo que comúnmente llamamos insultos, unos insultos más graves que los insultos leves, pero insultos. Entonces, el delito de injurias existe, y si al delito de injurias ese delito se ha cometido con un móvil consistente en un prejuicio basado en una condición personal de la víctima, a ti te insulté gravemente porque eres X, entonces estamos hablando de un discurso de odio, porque estamos hablando de un delito al que se le ha aplicado la agravante del artículo 22.4. O sea, quiero decir que el Código Penal sanciona insultos, y además sanciona insultos pudiendo tildar esa sanción de insultos de delito de discurso de odio. O sea, que creo que también muchas veces vamos demasiado, y es inevitable, porque al final es la joya de la corona, vamos demasiado al 510, pero nos olvidamos de que hay otros preceptos del Código Penal que lo sancionan. Y esto me da pie a una segunda reflexión, que, como digo, es muy importante y además es muy divertida, porque yo invito a cualquiera de los presentes a que coja una obra clásica del siglo XIX español, del derecho penal español del XIX, que son los comentarios al Código Penal de Pacheco, sobre el Código Penal elaborado, entre otros, por Pacheco, donde comenta este autor, un gran penalista del XIX, comenta los distintos delitos. Entonces comenta el delito de injurias. El tipo básico de injurias. No estamos hablando de discurso de odio, pero estamos hablando de la sanción penal al insulto. Y bueno, la discusión es exactamente igual que la de hoy. Es decir, creo que hay mucha discusión falaz en el ámbito de la sanción penal del discurso de odio, porque en realidad se superponen dos cuestiones. Una, la del propio discurso de odio, la de los delitos de odio que no son necesariamente discursos, y otra, la sanción penal a actos de habla. ¿Por qué? Porque como vivimos en un mundo globalizado, y además las grandes empresas que sirven de plataforma para estos discursos, se rigen por políticas globales que sobre todo miran a Estados Unidos, se mezclan tradiciones jurídicas. Y aquí lo que pasa es que nos están vendiendo como una novedad algo que en nuestro ordenamiento y en la tradición penal continental, de esos ordenamientos de tradición jurídico penal continental, es decir, Alemania, Italia, España no es una novedad, es que no lo es que llevamos 200 años, que se dice pronto, 200 años, 200, sancionando penalmente insultos y sancionando penalmente actos de habla y admitiendo que existen unos límites a la libertad de expresión que implican la posibilidad de sancionar penalmente actos de habla y no pasa nada. Y no ha habido ningún escándalo. Y de repente parece que hemos descubierto ahora que es que resulta que se puede sancionar penalmente los actos de habla. Es que penalmente se pueden sancionar los injurias. O sea, se han podido sancionar en dos siglos sin demasiados problemas. Más allá de que, lógicamente, el caso concreto puede ser, y ahí sí que me solidarizo totalmente, como abogado más, con la labor de Fiscalía y con la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque es tremendo muchas veces el caso concreto. Pero que la idea general sea tan polémica me parece que parte de una gran, gran falacia que, como digo, obedecerá a lo que obedezca, pero es falaz. Es falaz. Aparte de las respuestas no penales, por supuesto también están ahí, que está la Ley de Protección del Honor del 82, están las infracciones administrativas, que lo ha dicho Charo fantásticamente, pero es que además penalmente, insisto, se lleva sancionando discursos muchos, muchos años sin tanto problema general en nuestro ordenamiento y en nuestra tradición. Creo que esto es algo que es importante que tengamos en cuenta. Hola, tengo una reflexión y una pregunta. Muchas veces quizá por haber
vivido los últimos años del franquismo, me cuesta mucho trabajo censurar opiniones y me cuesta mucho trabajo, ¿sabes?, realmente marcar el límite de la libertad de expresión, porque generalmente haces una apuesta por la libertad de expresión por no haberla tenido, ¿no? Entonces, estaba intentando identificar muchas veces que esto que se desarrolla dentro de los espacios de humor, por ejemplo, donde han sido bastante castigados, quiero decir que con el tema de las denuncias de delitos de odio, sencillamente, ¿sabes?, quisiera que, ¿sabes?, como que valorarais eso, porque a mí me da la impresión, ¿sabes?, que cuando realmente se penaliza ese tipo de conducta, se está penalizando la libertad de expresión. Y yo no me siento bien con esto, quiero decir, no, realmente es algo que me produce una reacción contraria. Creo que además es contraproducente para lo que realmente son los delitos de odio, quiero decir, lo que, según escuchándoos, debería considerarse así. Eso por un lado. Esto, Charo, yo no sé si has visto, en relación con lo que estoy hablando, el programa de Broncano del otro día con el perfil que le hicieron en Grindr a García Lorca. Quiero decir, dentro de ese espacio de humor, cómo realmente se introduce esta especie de broma desde ellos y cómo después el efecto inmediato es un delito de odio. Quiero decir, a mí, ¿sabes?, precisamente por lo que he dicho antes, me cuesta mucho, siendo el colectivo LGTB, a lo mejor por esta cosa que tenemos nosotros también de victimizarnos completamente y de, bueno, pasar por encima de muchas cosas con mucha más tranquilidad. Pero me cuesta trabajo, ¿sabes?, como penalizar esto, como eso por un lado. Por otro lado, no entiendo también, hace muy poco te hice una consulta en relación a las atenciones que recibíamos en Federación, en FELGTB, sobre las declaraciones de Vox con el colectivo LGTB, y es como, dicen lo que les da la gana, realmente, y de una manera absoluta, con una impunidad tremenda, ¿no? Quiero decir, tú hacías mención también antes a quién es el emisor del mensaje, ¿no?, y la responsabilidad que tienen los políticos a la hora de emitir determinado mensaje. Son nocivos, muy nocivos. Y, ¿sabes?, como te hacías esa consulta también, decía, bueno, ¿y qué hacemos con esto?, ¿no? Quiero decir, ¿qué posibilidades tenemos de parar esto? Porque, y vuelvo otra vez al principio, es que yo viví el franquismo, es que esto ya me lo sé. Y huele muy mal, muy, muy mal. Y nada más, solamente quería saber vuestra opinión sobre esto. Gracias. Perdona, entiendo que todo lo preguntas a Charo. ¿O la primera pregunta? Sí, a Charo le estaba dirigiendo las preguntas específicas sobre el colectivo LGTB. También al resto, todo lo que he comentado sobre el humor y los límites realmente a la hora de, vale, establecerlo. Gracias. Muy, muy brevemente, porque aparte creo que ya estamos fuera del tiempo, pero solo una reflexión. Fíjese que ha empezado diciendo que, como ha vivido los tiempos del franquismo, ante la duda habría que favorecer la libertad de expresión porque ha costado mucho conseguirla, y ha acabado diciendo, bueno, pero lo que están diciendo los de Vox me parece terrible y habría que pararlo. Entonces, que esto es muy complicado con este tema, pasa mucho esto, ¿no? Que según lo que se diga y según sea conforme o no con mis opiniones, me parece que habría que dejarlo decir o me parece que habría que prohibirlo, ¿no? Y esa es la tesis. Entonces, solamente para fijar un poco, porque es una sentencia de diciembre del 2018 y así por eso, como no me quedo tiempo para decirle entonces, me gustaría fijarlo ahora para que se vayan con alguna idea clara. ¿Qué está diciendo el Supremo hace 3 meses al final? ¿Qué son los límites o los parámetros que vamos a tener en consideración? Porque además dice, es que todo es discurso de odio. No. Discurso de odio es lo que diga los tribunales, que es discurso de odio. Y si me apuran, aunque nosotros en eso no tampoco tenemos el dominio, pero bueno, lo que las fiscalías digan que merece la pena acusar por discurso de odio. Pero no es discurso de odio todo el que cualquiera decida denunciar como discurso de odio, porque fíjense lo que está pasando, que estamos archivando el 90% de las denuncias, porque por muy barbaridad que sea lo que se ha dicho o por muy poca gracia que tenga la broma de turno, no es discurso de odio. ¿Qué elementos vamos a tener en cuenta, en definitiva? ¿Cómo vamos a determinar si se condena o se absuelve o si se acusa o se pide el archivo? Pues ha dicho el Supremo en una sentencia de diciembre del 18. Vamos a ver si la finalidad del discurso es discriminatoria, es lesionar la dignidad y además afecta a un colectivo vulnerable. Vamos a tener en consideración que la conducta, y lo ha dicho muy bien Charo, no solamente atemoriza al que se le esté insultando, se le esté dirigido el discurso, sino a todo su colectivo. Vamos a ver si esas expresiones tienen un peligro, aunque sea potencial, de lesionar las normas básicas de convivencia.
Vamos a ver si el mensaje realmente tiene la seriedad y la gravedad como para efectivamente hacer daño, y finalmente vamos a atender a cuál sea la intención del autor, si es intención de agredir, aunque sea con la excusa una broma, o realmente era una intención de divulgación histórica, de humor sin más pretensión, ¿no? Entonces, yo estoy en que en la duda hay que dejar el mayor margen a la libertad de expresión, y esos serían un poco los parámetros que nos van a iluminar o que nos van a servir como guía a la hora de determinar si el discurso es punible o no. Yo, Alfonso, yo, bueno, sobre el límite del humor, yo pienso lo que he puesto antes sobre los estándares que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el delimitar lo que es discurso de odio y lo que es libertad de expresión. Y uno de ellos es el contexto, ¿no? El contexto de humor en el que se produce, bueno, la broma o lo que sea, y sobre todo, bueno, y también referido al Tribunal Supremo, una de las últimas, yo creo que fue en el caso de Cassandra Vera, ¿no?, que acabó diciendo: el mal gusto no es delito. O sea, puede ser algo de muy mal gusto, pero no podemos considerarlo delito. Y algo que siempre te digo cuando, y bueno, y siempre digo, sobre todo cuando estoy en un foro LGTB, que siempre, la verdad es que ya, o sea, ya no eres ni objetivo ni nada, porque estás harto de aguantar años y siglos de todo esto, ¿no? Porque un colectivo que, como he puesto ahí, lleva mucho tiempo aguantando lo mismo, ¿no? Y claro, ya te hartas y eres especialmente sensible a lo mejor, ¿no? Lo cual no es bueno, porque te victimizas en exceso, y entonces es como lo de Pedrito y el lobo: cuando venga el lobo de verdad nadie se lo va a creer, ¿no? Pero sí que siempre digo que hay otras vías, ¿no? Para mí el tema de otras vías es muy importante. Lo que pasa es que, claro, yo comprendo que poner una demanda contra un obispo o contra un político por vulneración del derecho al honor, por protección del derecho al honor, luego te puede costar las costas si pierdes. Y entonces eso echa para atrás a muchas organizaciones que no tienen el suficiente sustento económico como para poder hacer frente a unas posibles costas, que eso es una discusión que tenemos mucho con Esteban Ibarra, de Movimiento contra la Intolerancia, porque ellos sí que ponen denuncias y demandas y no sé qué, y entonces nos reprochan al colectivo LGTBI que no hacemos lo mismo. Pero claro, es que detrás de eso puede haber, pues eso, unas costas que luego eso a quién lo asume después, ¿no? Pero no estaría mal que en este país hubiera una condena, aunque fuera 2 euros, a un obispo o a un representante de político por vulneración del derecho al honor de un colectivo. Porque en el momento que hubiera una, por lo menos que lo único que sea, que se le condene a 2 euros y que sobre todo que se declare que esas manifestaciones vulneran el honor de un colectivo, ¿eh? Y yo creo que quizá esa también es la vía para no criminalizarlo todo ni tampoco dejarlo ir, ¿no? Porque tampoco se puede dejar ir. Una última pregunta, David. Sí, bueno, yo quería hacer unas reflexiones y pregunta a la vez. Lo primero, que yo creo que cuando Charo se había referido a la destipificación de la vejación al evento, no solo es, lógicamente, el Código Penal sí que recoge las injurias, pero la manera de obtener la reprochabilidad por parte del agraviado no es igual. Es decir, antes eran unas faltas, con lo cual había un juicio relativamente pronto; las injurias, si no me equivoco, van mediante querella criminal, con lo cual el proceso es extremadamente costoso y largo. Digo, es más largo y más costoso, con lo cual sí que es cierto que no es exactamente igual. Y bueno, y todavía en algunas comunidades autónomas, por ejemplo aquí en Madrid, tenemos una vía administrativa para castigar esos insultos que tienen que ver con el colectivo LGTB. Sin embargo, aquí en Madrid sí que tiene ese castigo administrativo, pero no lo tiene, por ejemplo, gitano, moro o negro de mierda. Eso no lo tiene, es gratis. Eso por un lado. Luego, a mí todavía no me acaba de quedar claro, y no sé si hay alguna sentencia más del Supremo. Yo la sentencia esta del Supremo sí que la conocía, que además este tuitero, además, se la acusaba también de apología del terrorismo, creo recordar, y se la suelve esa parte del terrorismo, pero sí que se castiga esta parte que va más con el tema género. Pero, sin embargo, por reducir mucho el 510, yo siempre intento explicar a los policías que hay dos conductas que es a las que nos tenemos que ceñir, y a partir de ahí caben otras más que son más graves. Uno es fomento hostilidad, o sea, publicitar que el diferente es mi enemigo de alguna manera, o me amenaza mi forma de ser. Y por otro lado es el 510.2, que le veo todavía más cajón desastre, en el que caben todavía muchas más conductas, que es lesionar la dignidad que realice un descrédito del grupo colectivo. Yo ahora mismo estoy en Fuenlabrada, anteriormente estaba en Madrid, pero con esta lesión de la dignidad
que desacredita a un colectivo, es el artículo que se usó en nuestra unidad para fundamentar la acción que luego Ana Isabel García León, la fiscal de delitos de odio de Madrid, instó para inmovilizar el autobús de Octoir. Es esa negación del colectivo trans, añadido a que era a menores, porque el mensaje iba muy dirigido a menores. Sin embargo, se archivó la causa esta porque el juez no entendió que estaba dentro de la libertad de expresión como opinión. Bueno, lo que quiero decir es que al final el culpable de alguna manera de esto es el legislador. Es decir, el legislador ha creado un tipo penal en el que tiene una cabida una cantidad de conductas tremendas y con una subjetividad enorme. O sea, es muy, muy, muy... Tiene una carga de subjetividad tan grande que al final no nos deja ni siquiera a los policías a la hora de recoger denuncias y a la fiscalía, entiendo que pasa lo mismo, que genera una frustración también tremenda en todos aquellos que entienden que entran dentro de esa cabida. Y ya un matiz, simplemente era, quería saber la opinión de esas dos cuestiones. Fomento hostilidad y lesión dignidad que desacredita a un grupo. ¿Cuál es la opinión? ¿De dónde estaríamos hablando? Y simplemente, Charo, si la persona, la tal Elena que tiene la terapia es Elena Lorenzo, ya instruimos nosotros un expediente administrativo en Madrid y sí que tiene una sanción a menos por parte de la Comunidad de Madrid. Pues si es la terapia aversión esta del cambio de conducta. Bueno, a ver, son varias cosas. La primera cuestión sobre el tema de las injurias, efectivamente, y creo que esto enlaza con una cosa que antes Maite señalaba, y no es necesariamente malo. Otra cosa es que efectivamente el legislador, como siempre, lo haga todo, en fin, de forma muy criticable y descoordinada, involuntaria o voluntariamente, me explico. Efectivamente, la desaparición de las injurias leves implica que ya por injurias solo podemos ir por el tipo básico. Y el tipo básico, además, no es solo querella, es un procedimiento especial, es decir, que es uno de los procesos especiales que regula el enjuiciamiento criminal. En este caso es especialmente largo, porque hay que hacer un acto de conciliación previo, y cuando el acto de conciliación previo falla, entonces ya puedo meter la querella y ya arranca. Cuando además es un delito privado, es decir, que fiscalía ni está ni se la espera, con lo cual ese es el problema que tiene. Pero quiero decir, el delito de injurias ya estaba antes, es decir, el problema no viene dado por el propio delito de injurias, sino por la desaparición, en su caso, el problema, digo, en su caso, del delito de injurias leve. Que en sí mismo no tendría por qué ser un problema, y creo que en la propia reflexión está la respuesta. Hay comunidades autónomas donde el derecho administrativo sancionador ha aparecido precisamente para suplir eso, en otras no. A lo mejor el problema es que no hay una ley estatal sobre esto, o que no todas las comunidades autónomas han hecho leyes para suplir este problema. O sea que el problema en realidad a lo mejor no es tan problema y tiene un sentido, como digo, y enlazo con algo que decía antes Maite. Hay un problema que sí que lo hay. De hecho, la memoria de la Fiscalía General del Estado se hace eco de ello, la última de este año, se hace eco de ello de forma, yo creo que muy lúcida. Hay un problema con la penología, o sea, aquí tenemos un problema penológico. Tenemos un problema penológico porque no podemos, claro, un problema penológico que también viene del legislador y de cómo se legislan determinados temas, no atendiendo a una lógica más o menos científica, sino que esto queda muy bien en el titular. Y el problema es que los delitos consistentes en actos de habla difícilmente justifican ingreso efectivo en prisión. Y esto es una cosa que ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dicho a España hasta la extenuación, y si no que se lo digan a Otegi, con el tema de injurias a la corona. Famoso caso y famosa sentencia. No se puede justificar, es muy difícil justificar que por un delito consistente en un acto expresivo comunicativo, solo por eso hay un ingreso efectivo en prisión. Entonces lo lógico sería bajar todo. Delito de injurias leves, pasamos a infracción administrativa y bajar, como se está proponiendo ahora por parte de diversos sectores, la pena máxima, o al menos ampliar el marco para dar movilidad y permitir bajar la pena en estos casos. O sea, que yo creo que ese no es tanto un problema de las injurias, sino más bien un problema del sistema que no se cuadra bien. En cuanto a la interpretación del 510, yo coincido plenamente en cuanto a la crítica. Sí, yo de hecho creo recordar que esto lo tengo escrito cuando salió la reforma de 2015. Y si me pongo el gorrito de abogado de la defensa, no de estos temas, donde no me dedico profesionalmente como abogado a estos asuntos, a este tipo de delitos, pero sí que yo esto es una cosa que siempre he dicho y he pensado, y es así, los que ejercemos en el foro lo sabemos. Cuanto más larga es la descripción típica, mejor para la defensa, siempre.
siempre. Un delito kilométrico como es este, de dos páginas de descripción típica, mejor para la defensa. Una conducta típica clara, el que matare a otro. Fíjate qué fácil. Es decir, el problema aquí es que primero hay un miedo al juez, de decir, no quiero que el juez interprete. Pero claro, luego al final el problema es que luego el juez tiene que interpretar. Entonces, si tú le pones a interpretar un tipo penal kilométrico, es complicado. Interpretación plausible, sí. Vamos a ver, esto volvemos a lo mismo de lo que yo decía antes, del concepto. Es que depende, esa es una lógica interpretativa del 510.2, muy basada en un concepto de discurso de odio del discriminatory selection model, este que decía, de selección discriminatoria para el colectivo discriminado, que por lo tanto tiene esa carga de ofensa adicional para el colectivo discriminado. Sí, es una interpretación viable. También es verdad que esa interpretación, que por cierto, vinculándolo tanto a la existencia del colectivo discriminado y a la existencia de un daño efectivo al colectivo discriminado a la hora de aplicar el tipo, digo en el 510, luego da lugar a situaciones bastante surrealistas como la de una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que tuve que padecer, ya que está aquí ausente, le miento yo también a Miguel Ángel Aguilar, donde se absuelve porque la víctima no probó su homosexualidad. Entonces, claro, como no había probado en juicio su homosexualidad, pues ¿cómo íbamos a probar el efecto adicional intimidante al colectivo al que pertenecía si no me ha probado usted en juicio que es usted homosexual? O sea, quiero decir que sí, pero que estas cosas al final son, como bien decíamos, muy, muy, muy complicadas. Es decir, la interpretación correcta del tipo, y más con el tipo que tenemos hoy, es decir, la interpretación correcta, yo creo que es viable. Creo que eso era todas las preguntas. Si me he dejado algo. Ya estamos fuera de hora. Es que el párrafo del 510 no debería estar en el 510, ya para acabar de arreglarlo. El párrafo del 510 tendría que estar en el 173.3, porque realmente no se refiere a discurso de odio, se refiere a conductas que lesionan la dignidad de una persona, y para eso tendrían que estar en los delitos contra la integridad moral. Porque realmente las expresiones injuriosas tendrían perfectamente cabidas, sin necesidad de un precepto específico, en el párrafo 1, porque está redactado de tal manera que si yo digo que es que los transexuales es que son unos no sé qué, no nos encuentran, es que ya en el artículo 1 me deja, si cualquier discurso de incitación indirecta a la discriminación ya es delito según el párrafo primero. Entonces, yo creo que el 510.2 es un instrumento policial fundamentalísimo y de lucha contra los delitos de odio, sobre todo de agresiones a las personas, fundamentalísimo, pero tenemos que mentalizarnos de que está mal colocado ahí y utilizarlo en delitos contra la integridad moral. ¿Vale? Solo eso. Gracias. Ya no hay más tiempo, nos hemos pasado todos los pueblos posibles. Agradeceros la atención y en fin, en este panel, a los ponentes, por supuesto, y a vosotros también, y bueno, ya pasamos a la siguiente fase del seminario. Muchas gracias.